Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión del día jueves 7 de marzo. 8 de marzo, es que no quiero reconocer que hoy es el Día de la Mujer, por eso me quedé en el 7 de marzo, doña Gloria. Perdón, buenas tardes. ¿Por qué no viniste ayer? Don Armando, doña Gloria, híjole, y vieran qué divertida está la productora ya, celebrando que me equivoqué de fecha. Por eso es que el 8 de marzo no muy lo queremos celebrar. Sobre todo en año bisiesto. Así es, doña Gloria. Le tocan 365 días de señor de la casa y no le quiere usted dar así un día es, así a la señora es, de la así casa. Así es, doña Gloria. Pues buenas tardes, bienvenidos a su emisión del 8 de marzo del programa Chiapas a Diario. A nombre de nuestro director general, don Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida. Dentro de las informaciones más sobresalientes podemos mencionar la gira que está realizando en estos momentos el presidente Felipe Calderón por Chiapas. Es su 27ª visita por la entidad y ahora, pues, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es el presidente de la República que más veces ha visitado Chiapas y en esta ocasión trae acciones en materia de desarrollo social, agraria y de salud, y estará acompañado desde luego por el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero. La gira del presidente Calderón dio inicio en el municipio de Cosocuautla de Espinosa, en donde conmemoró el Día Internacional de las Mujeres acompañado de su esposa Margarita Zavala y firmó ahí la declaración para consolidar la igualdad en México. El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, atestiguó dicho acto. Posteriormente, el presidente habrá de encabezar la entrega de documentos agrarios en la entidad, acompañado por el Ejecutivo Estatal. El presidente Felipe Calderón felicitó a las mujeres mexicanas, a quienes consideró la mayor fuerza de transformación del país con motivo del Día Internacional de la Mujer. En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó: felicidades a las mexicanas en el Día Internacional de la Mujer. Ustedes son la mayor fuerza de transformación de nuestro México. El Ejecutivo Federal comenzó esta mañana una gira de trabajo por 4 municipios de Chiapas, acompañado de su esposa Margarita Zavala. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Los cuerpos encontrados sin vida esta mañana en la colonia Pradera del municipio de Cuernavaca corresponden a estudiantes que fueron presuntamente privados de su libertad ayer al salir de sus instituciones educativas. De acuerdo con información oficial, 3 de las víctimas eran alumnos del CETIS 44 y uno de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Los cadáveres fueron localizados esta madrugada en bolsas de plástico, los cuales fueron llevados al servicio médico forense. Los jóvenes fueron identificados ya por sus familiares. Una noticia que está causando una enorme reacción en el ámbito jurídico, sobre todo en el ámbito judicial, en el ámbito constitucional y también en el ámbito de la Procuración de Justicia, es la propuesta del ministro Arturo Saldívar de liberar a la francesa Florence Cassés. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, demandó no descartar los testimonios de las víctimas que la acusan de secuestro y no tomar decisiones apresuradas. Explicó que si bien el proceso contra Cassés estuvo plagado de errores y excesos, la voz de las víctimas debe ser tomada en cuenta para así enmendar pifias de ser el caso. Plasencia explicó que es fundamental que en el tema de justicia pueda ponderarse con toda precisión el derecho que tiene quien está siendo juzgado, pero también el anhelo de justicia de la sociedad y de las víctimas del delito. La Procuraduría General de la República capturó a una encargada de Casitas del Sur, quien estaba prófuga desde el 2009 como presunta integrante de una red de tráfico de menores que estaban bajo custodio del albergue. Hechos por lo que hasta el momento 14 infantes siguen desaparecidos. La mencionada encargada de Casitas del Sur estaba
en un domicilio ubicado en Atotonilco, en Tula, Hidalgo. Fue localizada por elementos de la policía ministerial luego de que se obtuvieran pistas de que la mujer se refugiaba en casa de una hermana. Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno de México a especificar las medidas que tomarán para cumplir con las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México, que fueron presentadas el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que se acaba de aprobar o que se está trabajando la iniciativa para establecer una ley que garantice el registro de personas desaparecidas o extraviadas en el país. En el Día del Juez Mexicano, el Poder Judicial del Chiapas celebró avances en la impartición de justicia. El pasado 7 de marzo de 1815 tiene un importante significado en materia de justicia para la República, porque es la fecha en la que se instaló el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana en Ario de Rosales, Michoacán. Por ello y por acuerdo de la Suprema Corte, cada año se celebra en esa fecha el Día del Juez Mexicano. En este marco, el Tribunal Superior de Justicia se une a la celebración de las actividades de la actividad jurisdiccional de México y Chiapas, modernos con acciones relevantes, mismas que son resultado del proceso de renovación que durante 3 años de administración judicial se ha venido trabajando con compromiso y convicción por ofrecer un tribunal humano sensible y atento a las necesidades de los justiciables. Esto dice, desde luego, el presidente del Poder Judicial del Estado. Es el compromiso del magistrado presidente, doctor Juan Gabriel Coutinho Gómez, y es claro, este compromiso se trata de tener un Poder Judicial confiable, honesto y bien capacitado que ofrezca certidumbre jurídica y que lo coloque entre los mejores del país. Muy buenas tardes, bienvenidos a Chiapas a Diario. Doña Gloria, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Buenas antes tardes. Antes de que me vaya a condenar, porque luego resulto linchado, doña Gloria, muchas felicidades a través de usted a todas las mujeres, a todas, todititas, incluyendo a Fabiola Corzo. Incluyendo a Fabiola Corzo. Y a Perlita. También, por supuesto, por cierto, a Perlita le dejaron muchos saludos el día de ayer. Qué bueno, me da ¿solo mucho eso? Gusto. Sí, claro. No, una flor o algo por el estilo, pues, ¿no? Pues un abrazote. Pues por lo menos hay que dárselo, pues. Electrónico. Inmediatamente. No te quedes con por las cosas tú. Por lo menos un correo electrónico. ¿Quién te parecerá? Ya ni siquiera una florecita, no, están tremendos en este diario. Ni siquiera un correito electrónico, nada. Pues nada, hay nada, empate, nada. Ahora está Perlita, Fabiola y usted, y nosotros somos minoría ya. No, vea, para nada, somos 3-5. Bueno, pues antes que nada yo quisiera comentar que desafortunadamente ayer falleció en México el padre Manuel Castillo Banuet, un misionero del Espíritu Santo que fuera en su época padre general de los misioneros, una persona amadísima y respetabilísima, además de que gracias a su influencia en alguna época de crisis aquí en Tuxtla, que recordamos muchas personas con mucho dolor porque nos querían quitar la parroquia de Guadalupe, luchamos muchísimo para que los padres del Espíritu Santo se quedaran y bueno, finalmente vino el padre Castillo Banuet desde México, era entonces padre general, él viajaba por todo el mundo y sin embargo vino a Tuxtla y con mucha serenidad, como fue toda la vida él, con mucha serenidad pudo arreglar los problemas y finalmente el obispo que entonces estaba accedió a que todo fuera con mucha tranquilidad también y paz para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Lo puedo decir ahora con mucha tranquilidad, gracias al padre Castillo Banuet, que en paz descanse. Y por cierto, hoy a las 7:00 p.m. habrá una misa por él en la parroquia de Guadalupe aquí en Tuxtla Gutiérrez y sus restos
pues serán depositados en México en la bellísima iglesia de que está en la Avenida Madero de San Felipe de Jesús. No sé si la conocen, es una iglesia bellísima. En esa capilla descansará pues siempre el padre Castillo Banuel. Y bueno, ya pasando a otro tipo de cosas en las que pues hay que mencionar que en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, en el año de 1911 se constituyó pues el Día de la Mujer, el Día Internacional posterior, después de que se olvidaron pues que gracias a la mujer, como dijo por ahí una persona, dijo, caray, si son capaces de dar vida, son capaces de gobernar. Entonces, pues no es por eso justamente que lo digo, porque todo el día va a haber mucho bla, 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 de algún lado serio, de algún lado en broma, pero se hablará finalmente de este día en que la Asamblea General de la ONU proclamó este día, porque le llamó Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. O sea, que si la mujer no se pone en paz, quién sabe qué pasa. Van a haber muchos paz para los hombres. Entonces, lo curioso y lo tremendo es que la ONU dice que se conmemora a la mujer por su participación, imagínese usted, en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Pues, ¿cómo estábamos consideradas? Digo, eso es tremendo, por eso yo voy a repetir y festejo nuevamente después de tantos siglos, pues a Lisístrata, que fue justamente, lo cuenta Demóstenes, caray, fue la que inició realmente, la que hizo que la mujer se levantara, que hiciera algo para detener una guerra con el Peloponeso. Y bueno, pues se manifestó y a todas las mujeres en esa época las convenció de hacer una huelga para no tener relaciones maritales con sus esposos y así poder terminar con la guerra. Caray, podemos decir que algo bueno ha dejado la mujer en esta vida. Mire, si no nos ha dejado algo bueno, si estamos vivos, es precisamente por la mujer. Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Gloria, muy buenas tardes, Jorge Enrique, y muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Y sí, doña Gloria, a través de usted, a través de Perlita, ¿verdad?, a través de Fabiola, queremos enviar a todas las mujeres nuestras felicitaciones y nuestros respetos. Y por el lado mío, pues también a mi domadora, verá, Rocío, a mi hija Rocito, a mi nuera, verá, Liliana, también un beso a ellas, verá. Pero bueno, qué felicidad, estamos celebrando el Día de la Mujer y al menos aquí hay algunas viandas con algunos bocadillos, galletas, verá, que ya estamos galletas, disfrutando, café, ¿no? Que Alejandro, Roberto y los demás compañeros han tenido a bien para felicitar y ofrecer a las mujeres que nos acompañan. Definitivamente, se nos olvidaron las flores, ¿verdad? Pero las flores se las estamos echando así verbalmente. Son las mejores, que finalmente. Se conforme. No hay, son no hay las mejores, otra. Don Armando, sobre todo viniendo de usted. Oh. Muchas gracias, doña Gloria. Y pasando ya a la información, y ya con este tema de la mujer, pues fíjate que Josefina Vázquez Mota acaba de anunciar que el próximo domingo en la Ciudad de México protestará ya como candidata oficial del PAN. El evento será en el Estadio Azul y el 17 de marzo presentará ante el IFE su registro como tal, o sea, como candidata ya del Partido Acción Nacional, y esto lo dijo el señor Juan Marcos Gutiérrez. La precandidata del PAN protestará como candidata a la presidencia de la República este domingo, ¿verdad? En conferencia de prensa, el secretario general adjunto del PAN y vocero del CEN explicó que el 11 de marzo a las 11 horas se llevará a cabo esta ceremonia en un evento masivo en la Ciudad de los Deportes,
¿verdad? En el Palacio de la Ciudad de los Deportes se llama. Pues ya el próximo domingo, ¿verdad? Pues ya habrá candidata oficial del PAN. Sin embargo, fíjate, sin embargo ya le contestaron, porque allá en Monterrey, verá, un movimiento ciudadano que dirige un tal Ernesto Cerda Serna, ya interpuso un amparo, verá, para que la ahora en este momento la precandidata a la presidencia de la República regrese inmediatamente a sus actividades como diputada federal. Entonces ya empezó la guerra, ¿no? No falta quien eche a perder la fiesta. Pues, no, la verdad sí, pero bueno, ya el domingo el panismo nacional tendrá ya su candidata oficial a la presidencia de la República, que es Josefina Vázquez Mota. Y esto, todo esto entra dentro de la celebración del Día de la Mujer, porque como dice doña Gloria, no hay que celebrarlas un día, hay que celebrarlas 365 días. Bueno, en año bisiesto, 366. Ah, cierto, tiene usted razón, ¿verdad? Sí, y estamos en año bisiesto. En año bisiesto, en año olímpico. También este año habrá, los años bisiestos también hay olimpiadas. Muy bien, entonces, vamos a pasar a comentar pues las informaciones. La visita del presidente es una información agradable, grata, porque además viene a confirmar todo este trabajo que se ha hecho en Chiapas, aunque no se dice, pues es un reconocimiento a toda esa voluntad política que ha demostrado Juan Sabines Guerrero para empoderar a la mujer, es decir, para protegerla, para proteger sus derechos, para combatir el maltrato a las mujeres. Él decía en la ocasión anterior que estuvo aquí en Chiapas a diario, decía que le preocupaban dos tipos de mujeres, dos grupos de mujeres, que eran las que pasaban por momentos muy complicados en cuanto al trato, en cuanto a la discriminación, que eran las mujeres migrantes y las mujeres indígenas. Sí. Las mujeres migrantes, pues si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad, los que nos escuchan han tenido la oportunidad, sobre todo en las fincas cafetaleras, se ve que viene la familia, sobre todo guatemaltecos, viene la familia, viene la esposa, vienen los hijos, y la mujer ahí adquiere un rango de igual al hombre, pero no para adquirir los derechos del hombre, sino adquiere el rango de igual para cargar los bultos de café. Ella cosecha el café, carga el café a la despulpadora, luego tiene que trasladar el café ya mojado y despulpado para el depósito, en fin. La vida de las mujeres migrantes no es fácil. En la zona de la frontera, pues esto es muy normal, que transiten las muchachas, las mujeres jóvenes sobre todo, que son objeto a veces de abuso, de excesos, pues vienen a hacer trabajos domésticos y en muchas ocasiones son objeto de malos tratos, de excesos, mal pagados. Pues todo eso ha sido rescatado por el gobierno de Juan Sabines Guerrero, y ha estado regulando, ha estado muy pendiente la Secretaría del Trabajo sobre esa situación de los migrantes, sobre todo de las mujeres migrantes. Y en el caso de las mujeres indígenas, ha sido un trabajo intenso, muy delicado, porque la cultura indígena, como ustedes saben, doña Gloria, don Armando, es una cultura muy machista, muy masculina, en la que incluso cuando vemos transitar al varón y a la mujer indígena, el varón va tres pasos adelante y la mujer va rezagada atrás, incluso cargando la leña, cargando la criatura, y el varón pues ahí va caminando nada más. Entonces, contra todo esto se ha pronunciado la voluntad política del gobernador, sobre todo para reconocer los derechos a las mujeres, evitar los malos tratos. Usted comentaba hace un momentito, sí, con relación a uno de los logros importantes que han tenido las mujeres a través de que nuestro gobernador ha otorgado, sobre todo a las migrantes, él se ha preocupado por el empoderamiento de la mujer, más sin embargo por las mujeres que dan a luz y que son migrantes y dan a luz en territorio mexicano, en territorio chiapaneco. Él permite que ellos
sean, pues, si yo creo que porque es garantiza, lo que ¿no? Garantiza, es sí, una sí, cosa importante, sí, porque claro, lo decía aquí en la mesa, caray, pues, si no nacieron en su ciudad, digo, en su país, pues, ¿de dónde son? Son chiapas. Entonces, estos son niños mexicanos, son claro, mexicanos nacidos en Chiapas. Y la verdad que es cierto, porque algo admirable que ha hecho el gobierno de Juan Sabines en empezar ya a eliminar esa palabra que me parece hasta grosera, ¿verdad? Que es extranjero, ¿verdad? O ilegal. O ilegal, ¿verdad? Ilegal. Entonces, la verdad que a veces es ofendemos, ¿verdad? A alguien llamándole extranjero o ilegal, cuando decía Sabines aquí que es un ser humano. Antes claro, que nada, es un ser humano, ¿verdad? Así es. Bueno, malo, chaparro, gordo, flaco, lo que sea, es un ser humano, igual a nosotros. Fíjate que otra, bueno, ahí se planteó, y es una constancia, es una cuestión que puede verificarse en los hechos, todo este ejercicio del gobernador Sabines Guerrero. Por eso digo que la gira del presidente Calderón es un reconocimiento en parte también a esta posición del gobierno de Chiapas. Otra de las cosas también es el apoyo que ha dado a las jóvenes que se embarazan, por ejemplo. A las madres solteras. A las madres también, solteras. ¿Verdad? Y hay otra cosa también muy importante que ha servido para frenar también muchos excesos y abusos que se cometían en contra de las mujeres, que es aquel programa que nosotros hemos insistido mucho del tú acosas, yo acuso, ¿no? Para proteger la dignidad de las mujeres, de la mujer trabajadora, no solamente de la mujer que trabaja en empresas privadas, sino también aquellas mujeres que trabajan en oficinas, pues hay todo un ejercicio del gobierno del estado de Chiapas para proteger sus derechos, para evitar esos malos momentos y para castigar y sancionar a quienes todavía siguen considerando a la mujer como una cosa, como un objeto, ¿verdad? Creo que la visita del presidente Calderón es importante señalarlo, sobre todo en esta firma de la declaración para consolidar la igualdad en México, ¿verdad? Bueno, pues. Y fíjate, sí, nada más un dato, ¿verdad? Sí. Después ya mi compañero Edén Gómez, que anduvo en la gira, ¿verdad? O anda todavía en la gira, dice, fíjate, que la mayor inversión federal de la historia para las mujeres, el presupuesto etiquetado para las mujeres, ha crecido a un ritmo de 25%, ¿verdad? La suma entre 2008 y 2012 es de casi 60 mil millones de pesos, de los más de 12 mil millones de pesos que se apoyan a las mujeres indígenas. Fíjate nada más qué elevado presupuesto se ha destinado ya para las mujeres indígenas. También el motor para la economía, hay muchas señoras, sobre todo las madres solteras, que han logrado… En materia de educación, en materia de salud. Así es. Yo le decía al señor gobernador el día que estuvo acá, caray, pues le deja usted un paquete fuerte al que venga después de usted, porque sí va a ser difícil. Él continúa siendo gobernante, continúa con la misma agilidad que la tuvo al principio, y eso yo creo que es bueno. Ahí nos han tocado otras épocas en que ya cuando se venían las épocas de cambio, todo se aplacaba y se dejaba de escuchar. El gobernador comentó, y a mí me encantó, por cierto, la entrevista, que ha sido muy comentada benéficamente y de verdad con mucho agrado, pues estará él hasta el último día trabajando, y así lo ha prometido. Bueno, y yo creo que lo cumplirá. Yo creo, doña Gloria, don Armando, que coincidirán con nosotros, conmigo, pues, en que merece mención aparte también la contribución que han hecho la señora Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y la contribución de doña Isabel Aguilera de Sabines, que tiene todo un programa de trabajo de un gran compromiso para el fortalecimiento de la mujer en Chiapas, para el empoderamiento de la mujer de Chiapas. Incluso se ha trabajado muchísimo en trabajos de televisión, trabajos de radio, trabajo de difusión de los derechos, de las circunstancias de las mujeres, para generar una nueva conciencia en el hombre, en la sociedad, ¿verdad? Es que yo creo que también es una respuesta al trabajo que ha tenido nuestro gobierno. Entonces, bueno, pues el presidente Calderón
ha venido a Chiapas, que es el estado que más ha visitado. Sí, y en este caso de la celebración de la, del Día Internacional de la Mujer, creo que Chiapas se ha ganado ese derecho de ser, en este contexto, este lanzamiento de la declaración de el fortalecimiento, de la consolidación de la igualdad en Chiapas. ¿Por qué? Porque aquí hay un trabajo muy concreto en favor de la mujer, sí, ese empoderamiento, ese romper con el paradigma de la discriminación, de los malos tratos, para tener una mujer que ya está en política, que está en la empresa, que está en el comercio, que está dando la pelea en las calles con su pequeño negocio, o que está en las oficinas, o que es madre soltera. A todas ellas les mandamos un saludo, y desde luego a nuestras compañeras que participan en el programa Chiapas a Diario y en el Diario de Chiapas, a todas y a todas un gran y fuerte abrazo. Y nos vamos a una pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes de precampañas y campañas electorales. Comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita cofelchiapas.org.mx. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. Horoscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales, con Gamay García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde, en vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo, en el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio, Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diariodechiapas.com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Dentro de la Reserva de la Biosfera, nuevo centro ecoturístico Chincultic. Con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, cerca de la zona arqueológica Chincultic, Lagos de Montebello y los Lagos de Color.
en la región maya, Centro Ecoturístico Chincultic. Una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu refrendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno, 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 01800-7163-105. www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72,000 chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes de precampañas y campañas electorales. Comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita cofelchiapas.org.mx. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues fíjese usted que en los medios de justicia hay una gran preocupación con relación a la decisión que está tomando el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Resulta que dice él que es necesario darle una franca libertad inmediata a la francesa, aquella Florence Cassés, que ustedes recordarán, que estuvo involucrada con el secuestro de varias personas al lado de su novio, no recuerdo el nombre, pero de apellido Vallarta. Entonces, de pronto, ¿cómo? ¿Qué será por el Día Internacional de la Mujer? Yo creo que sí es por eso. Hay muchísimas presuntas culpables mexicanas. Sin embargo, creo que las cosas con relación a la francesa están un poco complicadas, pero no ha sido realmente lo óptimo el tomar esta decisión. Yo no soy abogada, mucho menos juez, pero creo que probablemente pueda ser parte pensando en otras mujeres que están en situaciones mucho más difíciles. Bueno, el proyecto del ministro Arturo Saldívar de liberar a Florence Cassés
realmente ha provocado una enorme reacción, sobre todo en el ambiente jurídico, en la procuración de justicia y en la impartición de justicia, porque incluso algunas personas, algunos investigadores relacionados con la Comisión de Derechos Humanos, pues sí reconocen que finalmente hubieron excesos, errores en el procedimiento. Y la filmación, por ejemplo. Pues sí, es una de las cosas que se destaca mucho y que ponen en evidencia al actual secretario de Seguridad Pública, don Genaro García Luna. Y bueno, pero eso es independiente a que sí es o no culpable. Incluso el ministro dice que está planteando este proyecto desde la perspectiva de los errores, de los excesos que se cometieron en el procedimiento, pero que esto no tiene que ver con la culpa o la inocencia de Florence. Esto resultaría muy grave, pero bueno, no hay que olvidar que la Suprema Corte de Justicia no tiene un interés particular como para proponer un proyecto de esta magnitud y de esta naturaleza. Comentábamos aquí en corto que de otorgarse la libertad por la vía de este proyecto de los ministros de la Corte, sería una exhibición y un aumento de mayor desconfianza y de falta de credibilidad de las instituciones, tanto de la procuración como de la impartición de justicia. Sería terrible, pero bueno, también tiene que quedar preciso para las instituciones que cualquier acción de esta naturaleza tiene que estar normada, tiene que estar regulada por la legislación, por la vía constitucional. Una de las cuestiones que establece el ministro de la Corte es en el sentido de que no se le respetó su derecho constitucional a la presunción de la inocencia y que se partió de esa idea de presunta culpable y que se construyó toda una serie de… Maestro, pero ¿se acuerda que en esos momentos cuando la detuvieron también liberaron a personas que tenían secuestradas ahí? Y creo que no eran las primeras. Yo estaba viendo ayer en el Excelsior, tengo entendido que era… nuevamente ese álbum familiar, así le ponen, el álbum familiar de Casés, en donde aparecen pues sus papás, que pobres señores se han de haber dicho, caray, qué buena suerte la de mi hija, haberse encontrado un novio sensacional como el que se veía, pues rico, guapo, educado, fino y con un rancho, pero en ese rancho casitas pequeñitas, cuartitos, en donde posiblemente más o además de esos tres liberados en ese momento. Precisamente por eso, doña Gloria, mire, Raúl Plasencia, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandó a la Suprema Corte, a los ministros, que no descarten los testimonios de las víctimas que la acusan de secuestro y que no tomen decisiones apresuradas. Y dice Raúl Plasencia, que si bien el proceso contra Casés estuvo plagado de errores y excesos, la voz de las víctimas deben ser tomadas en cuenta para así enmendar pifias de ser el caso. Explicó que es fundamental que en el tema de justicia pueda ponderarse con toda precisión el derecho que tiene quien está siendo juzgado, pero también el anhelo de justicia de la sociedad y de las víctimas del delito. No es un caso fácil. El ministro Arturo Saldívar seguramente tenía previstas estas reacciones. Ahora vamos a ver cuál es la posición que asumen los diferentes ministros de la primera sala. Como siempre, doña Gloria, Jorge Enrique, como siempre, nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Y ahora, referente a la gira del presidente Felipe Calderón por Chiapas, la enésima gira del presidente Felipe Calderón por Chiapas, fue nuestro compañero Edén Gómez el que iba ahí a reportear la visita del presidente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Informarle que dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Felipe Calderón estuvo en la entidad y donde, bueno,
pues felicitó a todo el sector femenino, sobre todo por los logros que se han tenido en el sexenio, como lo denominó él, el sexenio de la mujer, donde, bueno, en el rubro político, económico, social y sobre todo, pues en casa se ha tenido un avance importante. Reconoció algunos de los avances que se ha tenido por parte del gobierno federal y sobre todo la prioridad que se ha tenido con el sector de la mujer para garantizar los derechos de cada una de ellas. Escuchemos parte de lo que nos, de lo que comentó Felipe Calderón, bueno, en su presencia aquí en el estado de Chiapas. Quiere fortalecer el ingreso de las mujeres, que no tengan que depender de un varón, que no tengan que depender de otra persona para poder ser verdaderamente libre e independiente. Que la mujer, especialmente la mujer sola, la madre soltera, la casada, en fin, pueda tener un ingreso acorde con su dignidad y con su potencialidad. Y por eso, 2,700,000 familias, 2,700,000 mujeres mexicanas reciben financiamiento, crédito o ayuda económica del gobierno federal. Pues bueno, es así parte de lo que comentó Felipe Calderón en su visita a la localidad de Ocosocuautla y donde, bueno, reconoció distintos avances tanto en salud, en los derechos humanos y algunos otros temas que sea de manera conjunta con el gobierno del estado han brindado alternativas y sobre todo un mejor panorama al sector femenino. Enseguida el presidente Felipe Calderón continuaría con su gira aquí en el estado de Chiapas, trasladándose a Berriozábal y donde, bueno, estaría con distintas actividades. Pero bueno, en esta ocasión se tuvo el festejo del Día Internacional de la Mujer. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edén. Y sí, el tema central es el Día Internacional de la Mujer. Y nos vamos con el reporte que nos tiene Lizeth Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que los hoteleros en la entidad esperan una ocupación para las próximas vacaciones de Semana Santa en promedio del 90%, así lo confirmó Maribel Gutiérrez Niño, quien es titular de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Región Centro del Estado de Chiapas. Para Chiapas a Diario informó Lizeth Cuello. Muchas gracias Lizeth, y qué poca ambición tienen los empresarios del sector turístico, porque dicen que el 90%, yo le apostaría al 100%, lo que pasa es que no hemos visto que ellos hayan presentado ya alguna promoción o alguna ofertas, ¿verdad?, para que también el turismo llegue más, pero bueno, se conforman con el 90%, ¿verdad? Y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañera Lupita Citalán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a Diario. Les informo que el Hospital de Especialidades Pediátricas dio a conocer el inmunohistoquímica, un procedimiento único en Chiapas, bueno, y en el que también en la parte sur-sureste se suma Veracruz. Dijo que este procedimiento es por primera vez que se hace en una institución de salud en el estado y que se empieza a echar a andar este servicio con $1,000,000, fue lo que informó el director de operaciones de este hospital, Luis Adrián Hernández Flores, quien dijo que, bueno, beneficiará a pacientes con una patología oncológica sin tener costo alguno. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Muchas gracias, Lupita, y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina. Y bueno, pues les comento que de acuerdo al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Rogelio Tamayo Carbonell, han iniciado con mesas de trabajo internas con la intención de elaborar una propuesta desde el punto de vista del área de su competencia que harán llegar en su momento a los candidatos de todos los partidos a fin de que se pueda integrar esta visión a sus propuestas y posteriormente al proyecto de desarrollo que enarbolen, señalando su confianza en que sean escuchados, ya que el colegio, recordó, desde su fundación ha participado en estos escenarios estratégicos para la entidad. Refirió que dentro de los temas a abordar se encuentra la integración de un programa de conservación y mantenimiento de los tramos carreteros existentes, externando el uso de las diversas técnicas de acuerdo a las zonas en que se encuentran, además de manejar índices económicos respecto a lo que esto implicaría. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Cibaja. Muchas gracias, Perlita, y nos vamos ya con el reporte de Javier Gálvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Comentarles que el ausentismo escolar en la entidad aún sigue dándose por parte de los maestros, así lo reconoció
la subsecretaría de Educación de la entidad, y es que dijo, al menos recientemente dos casos están flotando, dice el subsecretario de Educación, José Luis Echeverría, quien precisó que se le está dando seguimiento a estos, a este tipo de denuncias por parte de los padres de familia, ya que reconoció que la educación en la entidad ha sido prioridad del mandatario Juan Sabines Guerrero. Chiapas a Diario, Javier Gálvez. Muchas gracias Javier, y nos vamos con el reporte de Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas a Diario, muy buenas tardes a todos en cabina, un saludo. En el marco del próximo proceso del relevo del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del TENTE, Heradio Gómez Cruz, coordinador de la corriente Sindicalismo Unido Magisterial, convocó al Magisterio Federal, a la unidad y a la educación por encima de los derechos e intereses personales o del grupo como mecanismo para continuar fortaleciendo la educación en Chiapas. Consideró que de cara al relevo en la dirigencia de la sección 7 del CENTE, los docentes deben dar muestra de madurez y unidad para que, independientemente de quién asuma el liderazgo de los más de 50.000 maestros federalizados en Chiapas, se continúe con el proyecto primordial del CENTE, que es precisamente, dijo, brindar a la niñez y a la juventud chiapaneca educación de calidad. Por otra parte, al referirse a la corriente que encabeza, dijo que a raíz del movimiento magisterial y de estrategias fallidas en contra del sindicato, esta agrupación pugna por nuevas formas de desarrollo que permitan el desarrollo de los docentes tanto en el ámbito profesional como en sus derechos. Para Chiapas a Diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano. Y está llegando un reporte, fíjate, de Pablo Villarreal, que es nuestro compañero corresponsal, la zona Istmo Costa, y allá dicen los ganaderos que tienen un gran temor al estiaje de este año, porque ya ha comenzado la seca por allá, ¿verdad?, y está muy dura. Y este lo dijo Juan Ramírez Ventura, quien es el delegado regional de la Secretaría del Campo allá, Miles de cabezas de ganado que se tienen en la geografía volverán a sentir los estragos del tiempo de seca. Es por esa razón que algunos han implementado sistemas ya para abatir esto, ¿verdad?, para prepararse. Y esto lo dice, ¿verdad?, que el estiaje va a ser muy fuerte y afectará principalmente a los ganaderos, ¿verdad? Y lo dijo el señor delegado de la Secretaría del Campo en la zona Istmo Costa, que es Juan Ramírez Ventura. Pues a cuidarnos, ¿verdad? Y otro lado, no olvidemos, la verdad, que el próximo domingo se cumple un año de ese fatal sismo que sacudió a Japón, recuerden, ¿no?, que acabó, devastó a Japón. El próximo domingo se cumple ya el primer año y va a haber duelo mundial, para recordar eso. Sobre todo recordar a los héroes, ¿no?, esos hombres que quedaron en las plantas nucleares, que a sabiendas de que ya iban a morir, decidieron ofrendar su vida para terminar de taponear las plantas y controlarlas, y se despidieron de su familia abiertamente porque sabían que no iban a poder ya salir de las plantas nucleares. Pero fíjate, Armando, que ahora que estabas mencionando esto de la ausencia de los profesores, creo que vale la pena pues recordarles a los profesores su compromiso, que es un compromiso pues con el gobernador Juan Sabines Guerrero y desde luego un compromiso con los niños y jóvenes que tienen que atender. Pero en este escenario también es importante recordar una situación que se está dando en el ámbito educativo, que es la utilización del Facebook, del Twitter y sobre todo algo que se les ha recomendado mucho a las niñas de las secundarias y a las niñas de la preparatoria, que eviten subir fotografías a tanto al Facebook como al Twitter, y porque finalmente después con estas fotografías se hacen mil cosas no siempre buenas para las muchachas, ¿verdad? Entonces hay que recordarles que tengan mucho cuidado y que tengan mucho cuidado cuando se ponen también a dialogar a través del Facebook o del Twitter con personas que no conocen, porque a través de ellos se da la trata de blancas, la pornografía infantil, la pornografía juvenil. Yo creo que eso es importante recordarlo y recordarles a las niñas que hay experiencias que no,
que cuando se viven realmente son muy preocupantes y que merecen una actitud de mayor responsabilidad, de mayor prevención, ¿verdad, doña Gloria? Así es, lo que pasa es que le comentaba yo al maestro y me hacía yo un cuestionamiento, ¿qué pasa con estos perredistas? Por Dios, que con Etán Peña Corona, un michoacano que por una torpeza, que no fue seguramente en estos días o en esta época, de pronto se retrata con una ametralladora, UCI, no entiendo mucho yo de las armas, pero sí está retratado en una escalera con la ametralladora en posición de apuntar. Bueno, pues cuando la puso, quién sabe, pero le sirvió para que echaran abajo inmediatamente su candidatura para diputado federal. Y bueno, pues resulta que ayer sale otro perredista más, y este aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se llama el señor Amílcar Onelli Chiu Cruz. Este señor sale también retratado con una pistola, dice una pistola de 9 milímetros, preparada para, así son, lo especifica la prensa nacional, también como para disparar 16 tiros. Obvio, se ve en la fotografía que este señor era joven en el momento, o más joven, no lo conozco en este momento, pero supongo, por como se ve ahí, era un muchacho bastante joven, y bueno, pues también seguramente se queda sin su candidatura. Pero estamos hablando de esta situación. ¿Qué otras fotografías, muchachas, muchachos, señores, señoras, bajan a este Facebook? Que no saben, el mundo da muchísimas vueltas. Y algún día pueden perder no solamente una candidatura, sino la libertad, sino la capacidad. La intimidad, la capacidad de amar, porque probablemente encuentren a una pareja que descubra que por una torpeza subió alguien una fotografía que contrapone a lo elegido para esposa o para esposo y dice simplemente adiós. Pero fíjese, en todos los aspectos. Fíjese, doña Gloria, don Armando, que pues en el PRD todo cabe, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en los medios nacionales se menciona algunas candidaturas que se han blindado, por ejemplo, la del licenciado Manuel Bartlett, a quien se le cayó el sistema en el 88, pues ahí está don Manuel Bartlett, a quien se le inculpa de algunas cuestiones como la muerte de Enrique Camarena, Manuel Buendía, etcétera. Pues ahora ya es candidato del PRD al Senado por Puebla. También mencionan a Amalia García, que pues está siendo señalada también por cuestiones de manejos económicos, y pues ahí está también, ella es candidata y no pasa nada. David Monreal también es. Y que quede claro que no es una cosa partidista, no estamos en contra del PRD, simplemente comentando que desafortunadamente son solo perredistas los que han caído. Fíjese, doña Gloria, que ha insistido sobre todo el PAN en la vinculación que existe de parte de algunos priistas con el crimen organizado, pero por ejemplo también está Greg Sánchez, que salió de la cárcel hace algunos meses, que todavía no logra explicar el origen de su fortuna, y ahora también es candidato a Senado por el PRD en Quintana Roo. Entonces, bueno, esto sí que ya no sabe uno ni qué pensar ni qué imaginar, pero yo creo que la corrupción y la impunidad no tienen ni color de partido, no tienen ni siquiera religión, porque pues Greg es pastor, es pastor protestante, ¿no? Entonces, digo, no sé en qué va a ir a parar esta sociedad, pero sí está preocupante realmente. Sí, la verdad sí. Sin querer, todo sin pretender, como usted bien dice, exhibir a nadie, pero el San Benito siempre se lo cuelgan a los priistas, pero pues en el PRD también se están dando cobijo a este tipo de circunstancias.
Don Armando, ¿algo más? No, muchas gracias. Agradecerles a quienes nos soportan diariamente, ¿verdad? Durante esta hora, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y maestro, cedo los trastes. Doña Gloria. Pues nada más, un saludo para todas las mujeres que están satisfechas de serlo, y creo que somos todas. En realidad, bendito sea Dios, nos tocó esta posición y hay que disfrutarla y estar de acuerdo con lo que Dios, bendito sea, nos dejó, pues, para vivir. Pues solo nos resta felicitar a todas las mujeres, en eso compartimos mucho. Tenemos aquí a doña Gloria y siempre la mencionamos a ella porque pues es nuestra compañera, y a través de ella pues enviar un saludo a nuestras compañeras, a Lisette, a Lupita, a Perla, a todas nuestras compañeras que hacen posible este programa, a Fabiola, felicidades en este Día Internacional de la Mujer. Creo que Chiapas es un excelente escenario para reconocer esta dignidad y este derecho de que disfrutan las mujeres. Y bueno, los hombres ahora estamos aprendiendo en muchos sentidos a reconocer esta fortaleza, este empoderamiento de la mujer. A nombre de nuestro director general, don Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias por que habernos, no nos mandó ni una florecita, por habernos escuchado en esta emisión del 8 de marzo del 2012. Buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas. Tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información.